Oigan, y hablando de Nintendo, hace unos días llegó a nuestras manos Disney Illusion Island, el nuevo título del famoso ratón para Nintendo Switch, un juego de género de plataformas combinado con Metroidvania de entrada. Que bueno, de entrada les voy a decir que si son fanáticos del personaje van a quedar maravillados con la animación tan detallada, la música es maravillosa y las voces son las originales. La premisa es muy sencilla. Todo comienza en un día común y corriente. Lo único extraño es que Mickey, Minnie, Donald y Goofy reciben una invitación para asistir a un picnic en un lugar llamado Monos. Al llegar, se encuentran con Toku, el líder de una especie de conejitos adorables conocidos como Hokuns, pero la invitación es como una especie de engaño, más bien es completamente un engaño, porque los Hokuns necesitan ayuda para rescatar su mundo luego de que fueron robados los tomos del conocimiento, que son 3 libros de suma importancia para la estabilidad de Monos. Así es como nuestros queridos personajes tienen que adentrarse en terrenos un tanto misteriosos y llenos de trampas con el objetivo de convertirse en héroes y ayudar a los Hokuns. Para esta aventura podremos elegir entre Mickey, Minnie, Donald y Goofy, quienes a pesar de tener movimientos diferentes, al final son lo mismo y tienen las mismas habilidades, así que solo importa que selecciones al personaje que más te guste. Tengo que ser honesta y les diré que en un principio el juego me pareció un poco lento, especialmente porque como todo buen Metroidvania, tienes que explorar todos los rincones, descubrir lugares ocultos y pasar una y otra vez por el mismo lugar. Las primeras 2 horas de juego son simples, especialmente porque no hay un sistema de combate, así que únicamente hay que saltar y esquivar a todos los enemigos o lugares que parecen malos. Pero una vez que avanzas a zonas más escabrosas, descubres nuevas habilidades, que esto también hace que los enemigos se vuelvan mucho más interesantes y el juego mucho más vivo. En lo que se refiere a los jefes, hay unos guardianes de los tomos del conocimiento a quienes la única forma de derrotar es esquivando sus ataques y accionando ciertos mecanismos que reducirán su energía. Disney Illusion Island puede parecer un título sencillo y aunque podría considerarse para niños, la verdad es que se vuelve complejo en cuanto a la exploración y desafíos de la campaña. Lo que sí es una garantía y es un agasajo ver las cinemáticas, que son pocas para mi gusto. La animación es increíble, muy detallada y cuidada. El hecho de poder escuchar las voces originales en español se vuelve encantador. La música es muy buena y se siente esa transición de un nivel a otro, hasta cuando vas a llegar con los jefes. La campaña dura alrededor de 8 horas, aunque si quieres cumplir todas las tareas obtenidas y obtener el 100% de recompensas, sí debes invertirle más o menos unas 12 horas, especialmente porque hay que estar siempre alerta para tomar fotografías de todas las figuras que tienen a Mickey, bueno, la silueta de Mickey, pero con un final que complacerá a todos aquellos que lo compren. Es un juego que yo disfruté y me recordó a mi niña chiquita.